Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Regional, una conversación distinta, una conversación diferente a través de las pantallas de TEC Televisión, Educación y Cultura. Hoy, desde el barrio Tucapel, específicamente en el local Suni Tradiciones, para conversar con un tesoro humano vivo, con una mujer llena de historias en el mundo de la comida, en el mundo de las raíces, y tratando de proteger esta identidad que existe, con la señora Sunilda Lepín. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Ya, pues bienvenido. Sí, venimos a interrumpir un ratito, pero la idea es que la gente de Temuco y de los alrededores pueda conocer un poco más acerca de su vida, una mujer emprendedora que viene de la comunidad de Linahue. Lumahue. Sí. ¿Cómo fueron esos años, señores? Bueno, yo salí de Lumahue de los 15 años, me mandaron a trabajar a Santiago. Ahí estuve hasta como hasta los 30 años más o menos, y me vine a Temuco. Muy bien. ¿Y cómo describiría el entorno de Lumahue? ¿Qué recuerdos tiene de cuando era niña? Bien, sí. ¿Un lugar? Es una comunidad de pura familia. Pura familia la que vive en la comunidad de Lumahue. ¿Y cómo fue este periodo de tener que irse tan temprano, a los 15 años, desde su casa? Es que el problema es que yo no tuve mamá. Mi mamá murió cuando nació mi hermano. Yo quedé 2 años. Así que me crié así como en distintas casas. De ahí me mandaron a trabajar para allá. Ya, y ahí tuve 2 patrones en Santiago y de ahí me vine. No, soy de medio porfiada, de tiro largo. No. Una mujer independiente, sí. Sí, y de ahí me vine a Temuco y trabajé como en lo mismo, de nana, y hasta que un par de años nomás, sí, después llegó una ONG que se llamaba Centro de Educación y Tecnología, que se instaló acá en Temuco, y ahí estuve 25 años, de que empezó hasta que terminó. ¿Y de qué trataba esta organización? Era Centro de Educación y Tecnología, donde llegaban a hacer las prácticas los ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, en general de todas las ramas, hasta técnico agrícola, de todo, asistente social, hacía las prácticas ahí, y se le enseñaba a trabajar en la agricultura también. ¿Y usted qué rol desempeñaba? Cocina. Ahí era la cocinera. O sea, ¿usted siempre estaba involucrado siempre en el mundo cocina, culinario? Sí. Y era una parcela muy linda, así que ahí plantaba y hacía cada cosa. Y como llegaban tantos alumnos en práctica, y ahí empecé a innovar, comía. Y no había plata, así que le daba todo lo que había. Así, nadie me enfermó y salió todo. Señora Suni, ¿cómo usted comenzó en el mundo de la cocina? ¿Quién le enseñó las primeras recetas? No, la vida. ¿La vida? ¿Se fue preparando? Sí. Y también el tema de las semillas, ¿usted siempre estuvo relacionado siempre, al campo? Siempre, me encanta el campo. ¿Será porque no lo tengo? No sé. Pero me encanta. Sí. ¿Y esta idea de seguir emprendiendo y de buscar esta idea de formar su propio local, cuándo nace? Cuando quebró el set. Eso quebró, estuve un año sola en la parcela, me quedé sola. Y empecé a recibir niñitos de jardín infantil, que le hacía el pan. Yo le hacía la masa, ellos hacían el pan. Después íbamos a buscar los huevitos, después la plantita y ahí. Hasta que me echaron de ahí y, para no quedar sin pega, me instalé aquí. Encontré a mi hija con un chico que era alumno en práctica de la parcela. Le tenés que instalar tu negocio, tenés que entrar a tu... Y allí me tiene. Así tal cual, con lo de la casa, así tal cual. ¿Y empezó a...? ¿Qué receta al principio tenía? Sin receta. Esto es una comida campesina que no tiene receta. A la buena de Dios, a lo que sale. Muy bien. ¿Esta comida mapuche? Comida campesina. Más que nada. Sí, porque comida mapuche, los mapuches comen de todo. Eso de encasillar al mapuche en un catuto o en la carne de caballo es tontera. Los mapuches comen de todo. O más cosas que el cuenca. Porque tienen todo fresco en el campo. Además, libre de cualquier enfermedad. Libre de todo, sí, natural, todo. Con sabor, con olor, con todo. ¿Cómo usted fue preparando su huerta? Porque por ahí tenemos entendido de que usted sí, tiene una huerta. Sí, pero ahora está pelada, está seca. Sí, obviamente por la temporada. Miren, no, yo no preparo huerta. Me encantan las plantas. Y donde pido una planta, la llevo y la planta donde tocó nomás. Porque no tengo tiempo como para hacer esas cavas altas de hilera, ¿no? Es como entrar a un bosque así, que hay de todo. Usted no ve nada, pero empieza los olores y empieza a sacar cosas. ¿Usted sabe por qué es su propio trabajo? Sí, es un desorden. Sí. Es una huerta campesina, como un campo, todo el lote así. Pero es que así debe ser, porque las plantas se acompañan unas con otras, pues no es...
No es lo que enseña la regla de que un tablón de lechuga y después. No, no. Es que eso en realidad se instauró más que nada cuando la persona se empezaron a estudiar igual. Claro, sí. Todo cuadrado, ¿no? Esto no. Es así como debe ser. ¿Y de aquí, de su propia huerta, va sacando los materiales que va usando? Algunas cosas sí. Ahora este año me fue mal por la sequía. Sí, se secó mucho. ¿Cómo ha afectado la sequía? Debemos recordar que el año 2015, entre enero y marzo, no llovió absolutamente nada, fue un problema muy grave. Seco, hasta los arbolitos se me estaban secando. Sí. ¿Y cómo le afecta no solamente a usted, sino también a la mayoría del campesino? A la red de semillas Libre Gualmapu con la cual usted trabaja. Sí, mucho, mucho. Me imagino. Volviendo al tema netamente de las semillas, donde usted es una de las protectoras de estas, encargadas, como le dicen usted, curadora de semillas. Curadora de semillas no es que cure la semilla, es que la proteja. Si a mí me dan una semilla y yo no la puedo sembrar, yo se la doy a otra señora que la siembre, que la cuide y que siga la semilla, que siga su rumbo, que sea libre, que todos la tengan. Si a uno no le produce, le produce a la otra señora. Que no se pierda la semilla. Eso es curadora de semilla o custodia o no sé cómo le llaman. Eso de curadora le pusieron los huencas, ¿no? ¿Y esto de dónde nace? ¿Usted lo aprendió desde pequeña? Es que eso siempre se ha hecho, siempre en el campo, siempre se hizo. Se hizo entre comunidades, se hacía de persona a persona. Usted no tenía trigo y él le cambió un par de kilos de trigo al vecino y se la pagaba las cosechas. Siempre, toda la vida se ha perdido. Y ahora por la necesidad que se está perdiendo todo, se está haciendo los trap quintos. Y empezó aquí en la novena región, ahora es mundialmente, pues ya es por todos lados. Y eso que se hace en las munis ya eso es folclore, ya, porque cambian semillas con químicos y esa cuestión ya no. Sí. Tiene que ser con campesinos. ¿Cómo se formó esta red de semillas? Se formó ahí en el CETME, ahí donde yo trabajaba, sí. Bien. Se formó porque yo tenía plantas por todos lados, porque yo ahí hacía de todo. Era como libre también. Y cuando llegan, se hacían seminarios o jornadas con campesinos, me decían, deme una planta y ya pues llévela, me trae otra. Y así empezamos. De ahí salió los trascuentos. ¿Cuántas personas integran esta red? Esto es libre, el que llegó, llegó. No tenemos, ¿cómo se dice? No tenemos una... ¿Algo tan sofisticado, tan profesional? Sí, no, tan una junta, así como alguien que tenga... ¡Ay, se me fue! No se preocupe. como una organización, no tenemos organización, somos libres. El que llegó, llegó, está en la red, si hacemos reunión llegan 15, 20 o 5, no sé, lo que llegó, llegó, somos libres. ¿Y esto lo van haciendo semanal, mensual? Cada 15 días, a veces una vez al mes, depende, las necesidades. Cuando hay trasquintos en alguna parte, ya los reunimos y partimos. El que tiene plata, parte, el que no. ¿Y cuáles han sido esas necesidades que usted menciona últimamente? La necesidad es a veces que la gente no tiene como para ir a un trasquinto lejos y no hay plata. Uh-huh. Ya se mandan otras personas y uno le pasa semillas, sabe de lo que no tenemos y qué sé yo. Pero siempre va así. Y viendo este tema, ¿cómo es la realidad de las plantaciones en la Araucanía, principalmente, donde una región dedicada netamente a lo agrícola? ¿Cómo se protege la tierra? ¿Está muy infectada totalmente con los problemas del pino, el eucalipto, está todo mal. Uh-huh. Mal, todo seco, por eso está todo seco. Me imagino. ¿Y cómo esto, usted qué recomendaría para las personas que tienen sus propios huertos? Que sigan plantando su propia semilla y no tengan que recurrir a comprar semilla a la semillería, porque esas semillas ya vienen como dijo un caballero, cachá, que usted la siembra, pero no, esa semilla después no le da semilla para sembrarla, sino que es la obligación que tiene el empresario de que uno tiene que comprarla todos los años, y que ya viene ya preparada para que no salga nunca más. Y en cambio la semilla del campo sale toda la vida, usted puede tener una semilla 100 años y sigue saliendo. ¿Ya? Y la semilla que se vende ni siquiera sale toda, sale un 5% y eso, a veces no sale ni una. Ese es un grave problema, claro. Pero el punto es de que cómo poder ayudar a las personas a que se culturicen de este tema. Eso. Haciendo intercambio de semillas y mostrándole que eso, tienen que proteger su alimento.
que eso es sin los campesinos, ¿qué haríamos? No comeríamos nada. Todo proviene de allá. Claro. Y bueno, aprovechando esta oportunidad, vamos a revisar este libro que estábamos conversando hace un par de minutos con usted, antes de las cámaras, que, como ustedes pueden leer, Biodiversidad de la Provincia de Huasco, que es un proyecto que acá también se quiere implementar. Y ya se queremos hace. Que usted nos comente por qué quieren realizar este libro acá en la región de la Araucanía. Porque aquí vienen muchos empresarios y se están patentando todo. Están haciendo muchas mezclas ya de... Si sacan una manzana, de la manzana sacan un montón de cosas y le inyectan hormonas, qué sé yo. Ya no hay nada natural. Y eso queremos dejar patentado, si es que se puede. Las cosas naturales, que si algún día viene alguien, no diga, descubrí esto es mío, lo patento. Ya, eso está. Ha existido. Que no venga la gente a hacerse dueño de una persona. Que sea patrimonio de toda la humanidad y no de una persona. Exacto. Patentar esta idea, estas semillas que son de la tierra y no de grandes corporaciones. Sí, porque ahora estamos comiendo cada porquería, por eso las enfermedades también. ¿Y eso es lo que usted intenta tratar de cambiar en su local? Sí. Por este la comida contexto. Sana, ya no vendo Coca-Cola, no vendo... Trato de hacer lo más natural posible. Es difícil porque ya es revoco lo natural que queda, pero algo se puede. ¿Y cuáles son esos productos? ¿Nos podría comentar un poquito? Por ejemplo, hago la quinoa, el mote de maíz, el mote de trigo y mucha verdura. Y cuando puedo, la carne chancho me la sale del campo también. Por supuesto, he examinado y todo. Y trato de hacerlo más natural. Difícil, pero se puede. Pero siempre hay... Esas son las luces de esperanza que hay que entregar a la gente para poder ayudar. Sí. No es de él, no, eso. Porque me dice, señor Azul, y venga a la Coca-Cola, venda esto, porque aquí está perdiendo. A veces voy más para atrás que para adelante, pero es tan agradable que la gente se vaya contenta con su, con lo que haya almorzado, que quiere recibir más plata, no sé. Pero esta es una convicción que usted ha forjado, porque usted defiende esto a punta de su propio trabajo. Estamos haciendo algo. Y eso es muy importante, no por nada usted recibió el premio de Tesoro Humano Vivo, una de las 6 personas que lo recibió el año 2015. ¿Usted cómo se sorprendió al recibir este homenaje? Me dio un poco susto, porque imagínese, la suben tan arriba después el porrazo, por eso no me gusta mucho ni siquiera la propaganda, porque si hago propaganda se llena y la gente se enoja porque no hay dónde atenderla. Prefiero estar así chiquitita, pero un poco... Una persona que, más que nada desconocida, hace este cambio que todos necesitamos. Dicen así. Pero somos hartas las que estamos trabajando así como hormiguita por debajo, porque no metimos bocha. Eso es lo importante. Porque si no le ponen la pata encima a los empresarios. En este contexto, quisiera contarles un poco. El año pasado se realizó el torneo de Libera. ¿Qué es esto? Esto es un torneo que realiza el Congreso para incentivar a los jóvenes, a los estudiantes de enseñanza media, a crear leyes. En Temuco, específicamente en el Colegio Santa Cruz, se realizó este proyecto postulando y llegando a lograr el segundo lugar nacional con el proyecto de una ley de preservación de semillas nativas. ¿A qué se refiere esto? Que el Estado juegue un rol realizando un banco de semillas para que se proteja la identidad. Como bien sabemos, hay más de 2.000 especies y muchas de ellas están en peligro de extinción. Sí. Usted, desde su perspectiva, donde usted ha tenido una historia ligada al campo, ¿cuál debería ser el rol del Estado en este tema de las semillas tan importante para la gente? Bueno, que la semilla no se vaya en un banco, sino que se defienda y se esparza por todo el mundo y que siga esa semilla, que no se permita que la manipulen tanto, que no hagan tantas especies de una sola fruta, por ejemplo. Entonces, el Estado debería jugar un rol de proteger. De proteger de verdad, sí, porque bueno, ahora todos protegen. Para unos pocos. Ni siquiera es un folclore, ya ahora se usa por todos. Usted, en su larga experiencia, ¿qué es lo que ha visto en temas de política? ¿Cómo se ha podido ayudar para que esto...? No, no ayuda. Nada. No. Política. Entonces esto ya es un tema que debe quedar en las manos de la gente. De la gente, desde el campesino. Porque ¿qué saca con hacer un banco y guardar la semilla y qué siembran los campesinos? Porque se pierden. Por lo que tenemos entendido,
usted hay que la forma en que se cuida la semilla ahora es un poco arbitraria. Se guardan en frascos, se guardan de una manera. No debiera ser. ¿Cómo debiese ser? Debería ser en saco, en bolsa de papel, en oscuridad. Ahí la semilla se mantiene, está como dormidita, pero si la pone en frasco, ya le llega la luz, pierde todos sus brillos, se muere la semilla, uh-huh. No respira. En este contexto también de proteger todo esto, de hacer su labor, veo que usted tiene el apoyo de su familia. ¿Cómo sí, trabajo con mi hija, con mi nieto, con todo, trabajamos así sola. ¿Sí? Es que no da como para tener gente, no da. Sí. Sí, pero este es un negocio familiar que ha realizado, que ha funcionado de muy buena forma. Sí, así tranquilita, así como es una casa. ¿Cómo comienza estos días con su hija? ¿Quiénes se encargan de la cocina? Cuando yo salgo, queda mi hija. Cuando no sale mi hija, quedo yo. Yo hago las compras, yo dejo todo listo. Por ejemplo, hoy día llegué temprano, ya dejé todo, fui a la feria. Así es. Así, voy todos los días a la feria y le compro a los campesinos. Ahí ya usted tiene su... Sí, y cuando no puede ir a la feria los llamo, me traen las cosas y no hay problema. Entonces, aparte de ser un negocio familiar, hay todo un entorno. Todo un entorno, sí. La quingua me la traen de, no sé de dónde, pero es quingua nativa, no es quingua de Bombay. Muy bien. ¿Y usted nunca pensó situarse en el barrio Tucapel o fue solamente de mera coincidencia? De mera coincidencia, porque el único lugar que pillamos... Es que yo iba a vender pan amasado con semilla, con esto, y empezamos y me dijeron, la misma gente que me conocía en la semilla, me decían, ¿por qué no vende comida? Costó, porque además que es un barrio viejo, medio clasista, racista, y me costó mucho que iban a llegar los mapuches, porque decían que iban a comer mapuche, ya pensaron que iban a quemar esta cuestión, porque como los mapuches lo tienen tan mal. Y empecé de a poquitito, incluso pedían firma para echarme y toda la cuestión. Pero ahí estoy. Pero el tiempo ha dado la razón. Sí, cambió el barrio, cambió todo. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus expectativas ahora de que el barrio de Tucapel se está protegiendo? No, está tranquila aquí, no, así no me. No. No tengo. No, está tranquila. Serena. Lo que Dios quiera. Exacto. Sí. Bueno, como sabemos... Ni siquiera irme para otro lado, no sé. En una de esas que me quite, porque estoy lo arriendo. Arriendo este pedacito. Muy bien. No vivo aquí yo. O sea, esto igual... Lo único que me lo quitara la señora y tendré que irme para mi casa. Imagino, pero usted lo ha hecho súper bien. ¿Sí? Se ha mantenido de buena forma. Sí, llevo 10 años aquí, así tal cual. Con las cosas a la casa, porque el proyecto no... Ahora salió un proyecto de Cercotec, que me compré una silla, porque no tenía la silla tanto. Mala. Pero eso hace como una semana. Es un milagro, porque nunca había ganado ni un proyecto, nada, nunca. Y ahora nos vemos mejor en la calidad del local. Sí, de todas maneras, pues la silla la otra que había que sentarse con mucho cuidado, si no se mandaba. Bueno, señora Sony, usted se ha demostrado una persona que, pese a todo este trabajo que usted dice como hormiguita, tal vez no le ha tomado el peso, pero usted es una persona muy importante a nivel local por todo lo que está haciendo, por ser la voz de muchas personas. ¿Usted cómo ve este legado que se ha transmitido? ¿Cómo? Bueno, me gustaría, contenta por una parte, representar a las personas campesinas y seguir adelante. Este es un tema... ¿Cómo se ve? Somos muchos campesinos que somos igual, pero bueno, feliz por representarlas a ellas. ¿Y cómo ve esto en los próximos años? ¿Será más difícil seguir protegiendo? Sobre todo por... No, yo creo que sí, de a poquito, no. Tenemos que doblarle la mano. Sí, de a poco. Señora Sony, muchas gracias por su honestidad y muchas gracias por recibirnos en su local. Nosotros ya estamos terminando este programa, pero queremos decirle a usted que, si quiere decir unas palabras... ¿Qué puede decir? Que muchas gracias y ojalá se siga protegiendo nuestros alimentos, que son de verdad, que no, esta comida no requiere de comerse un plato de comida y después irse a la farmacia. Perdón. Porque comer sano es vivir mejor, una buena vida, porque la comida que estábamos comiendo, toda la gente en general,
Es una es un enlace con la farmacia, con los médicos, porque usted come un plato de comida en cualquier lado que el estómago, qué sé yo, y va a la farmacia. Si no, va con un montón de pastillas al lado. Y acá no, pues gracias a Dios todavía no voy al médico. No creo tampoco en ello, porque ellos no mejoran, ¿cierto? Además, dejarlo en la ruina, sí. No la mejoran. Por ahí sabemos que usted no va al médico, usted no. Va a su yo huerto. Yo tomo y se cualquier recupera. Pasto nomás y o me olvido nomás, porque eso está también en la cabeza. Exacto. Muchas gracias a usted por recibirnos. Y también muchas gracias a las personas que nos están viendo. Fue una conversación muy entretenida. Esperamos que para las personas que nos hayan visto así sea también. Y quedemos con este mensaje que es tarea de todos nosotros cuidarnos. Hay que hacer un pequeño esfuerzo, ir a la feria, buscar productos naturales, también conservar en nuestras casas, encargarnos de cultivar y tratar de limpiar este planeta. Sí, eso es lo mejor. Bien. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Esto fue Factor Regional por Tech Televisión. Chao, chao.